pero no la tardo. La dejo 10 minutitos nada más. Vamos a mover aquí. Mira nada más cómo estaba viendo esto de qué chulada de caldo de res o mole de olla, como se conoce en otros lugares. Ha quedado nuestro delicioso caldo de res con verdura guisado en chile rojo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Mariglés. En esta ocasión te voy a ayudar a preparar un delicioso caldo de res con verdura y en otro lado se conoce como mole de olla. Para eso te presento todos los ingredientes. Te presento el ingrediente estrella, que es el hueso para caldo de res o carne de res. Aquí tenemos 1 kilo. Eso lo vamos a servir con media cebolla y una cabeza de ajo. Sal al gusto. Para acompañar este caldito delicioso tenemos verduras. Tenemos papa, chayote, 2 zanahorias, una calabacita tierna, ejotes, repollo o col y para darle más sabor, hoja santa o también se conoce como tanilpa. Y por si fuera poco, vamos a hacer un delicioso adobo. Aquí tengo chiles guajillos, chile puya al más delgadito, media cebolla y 6 dientes de ajos, pero grandes. Ya me adelanté un poquito, puse mi olla con 7 litros de agua. Como ven, ya está hirviendo, ya está en su mero punto. De ese lado ya tengo la carne bien limpiecita. En ese momento se la agregamos. Otro tip, cuando hagan su caldito, cualquier caldito, pónganle el agua suficiente para que no le pongan a cada rato. Ese es uno de los secretos para que las comidas te salgan más sabrosas. Al mismo tiempo que la carne, le agregamos cebolla al gusto, y aquí tengo media cebolla morada, una cabeza de ajo para darle más sabor y sal la necesaria. Así, tapamos la olla o la cacerola y nos esperamos tal vez de 2 horas a 2 horas y media. Todo depende de cuán dura esté la carne. Bueno, ya llevamos 2 horas y media desde el momento que puse el caldo. Miren, ya está bien blandito, ya lo revisé. Ahora sí, ¿verdad? Lo vamos a reservar un momento porque lo vamos a guisar. Volvemos a taparlo de nuevo. Ya que el caldo ya está bien cocido, ahora sí, miren, ya puse a hidratar mis chiles guajillos con el puya. Ya están blanditos. Ahora sí, vámonos al vaso de la licuadora con mis respectivas manitas bien limpias. Para acelerar el proceso, agregamos agua donde se hidrataron una poquita y ponemos la media cebolla, miren, ya la trocié, y los 5 dientes de ajos, pero grandes. Ahora sí, máxima potencia. Licuamos aproximadamente 2 minutos. Ahora sí, le voy a agregar la salsa al caldo. No la voy a freír porque el caldito sacó demasiada grasa, ¿eh? Ocupamos de un colador. Mira nada más, chulada de caldo vamos a tener. Para este calor, ¿no? Está un poquito fuerte. Caldo para el calor. Típico del costeño, ¿eh? Bueno, ya le agregamos el chilito, ¿verdad? Con todo ese sabor. Ahora sí viene la hierba santa. Le pongo más o menos como unos 3 hojitas o 4. Esto le da muchísimo sabor a nuestro caldo de res. Bueno, al menos a mí así me gusta, así lo guisaba mi mamá, que en paz descanse. Ahí lo dejamos unos 10 minutos, ¿eh? Nuevamente tapamos la cacerola o la cazuela y nos vemos enseguida. En lo que hierve nuestro caldo, vamos a avanzar con la receta, así rapidito, rapidito, rapidito. Vamos a cortar la verdura, miren. Yo aquí tengo zanahoria, bueno, esta le voy a quitar las orillitas y las vamos a... Me gusta pelarlas, puedes utilizar un pelapapas. Yo voy a ocupar un cuchillo, ¿eh? Y ahorita les mostramos cómo quedan ya bien peladitas. Enseguida vamos a cortar el chayote. Yo lo voy a echar con todo y su piel. La verdura ya está lavada y desinfectada, gente, ¿eh? Miren, no voy a hacer pedazos muy chiquitos porque no quiero que se me ablanden luego. Así, miren, voy a dejar estos tamañitos. Vamos a cortar la zanahoria zigzagueada. También no muy delgada, gruesecitas.
Miren, este tamañito. Vamos a pelar la papa. También yo la echo con todo y su piel. También voy a hacer rebanadas, no muy delgaditas, ¿eh? Miren el tamaño. Porque no quiero que se anden ahí despedazando. Porque la verdura, entre más chiquita, se despedaza más, se ablanda más rápido. No quiero que se desbarate. Vamos a cortar la calabacita. Quitamos las orillitas. Y cortamos por la mitad. Vamos a hacer rebanadas también. Grandecitas. No muy delgadas. Y así nos va a quedar la calabaza. Vamos a rebanar el col o repollo, como se conoce en otros lugares. También lo vamos a hacer muy fino los cortes. Ve checando, ¿eh? Así lo vamos a dejar. Porque también esa verdura le da muchísimo sabor a nuestro caldo de res. Y así nos va a quedar, ¿eh? Y ya por último, vamos a cortar el ejote. Yo nada más le voy a quitar las puras orillitas. Porque los voy a dejar así enteros, miren. Les quito las orillitas. Y así nos va a quedar el ejote. Llevamos 10 minutos ya guisado con el chile rojo y la hierba santa. Ahora sí, vamos a agregarle la verdura. Gente, yo le agrego toda la verdura al mismo tiempo, ¿eh? Pero no la tardo. La dejo 10 minutitos nada más. Vamos a mover aquí. Mira nada más cómo estaba viendo esto de qué chulada de caldo de res o mole de olla, como se conoce en otros lugares. Tapamos nuevamente la cacerola o la cazuela y nos esperamos nada más otros 10 minutos. Y este caldo estará listo. En el momento en que le pusimos las verduras, lo hemos tenido 10 minutos. Ya nuestro caldo de res con verdura guisado en chile rojo nos ha quedado de esta manera. Y nos ha quedado nuestro delicioso caldo de res con verdura guisado en chile rojo. Espero que te haya gustado este video, me ayudes a compartir, a darle like y también quiero ver tu comentario. Pero sobre todo que lo compartas. Nos vemos hasta la próxima y buen provecho, ¿eh?